llegado a la conclusión respecto a la inscripción de las listas regionales y municipales lo siguiente. Por ejemplo, para el caso de las elecciones regionales, se ha procedido a, respecto a la Alianza Regional Unidad y Acción Agua, a declararla inadmisible. Al partido Frente de la Esperanza 2021, admitido en parte. Movimiento Acción Nacionalista Peruano MAMPE, admitir en parte. Socios por Ancash, improcedente. Movimiento Regional El Maicito, admitir en parte. Alianza para el Progreso, improcedente. Avanza País, Partido Integración Social, inadmisible. Juntos por el Perú, inadmisible. Podemos Perú, inadmisible. Fuerza Popular, inadmisible. Y Acción Popular, improcedente por extemporáneo. Debo participarles también que en el caso particular del Movimiento Regional El Maicito, si bien ha sido declarada admisible en parte la lista, el Pleno del Jurado Electoral, después de la deliberación correspondiente y ante la solicitud de una anotación marginal por parte de la personera, mediante el cual indica que se tenga en cuenta la anotación marginal porque no consignó en forma oportuna una sentencia consentida y ejecutoriada por violencia familiar contra el candidato regional, el jurado ha procedido a declarar improcedente la inscripción marginal de candidato regional. Y en consecuencia, también el día de ayer ha procedido a aperturar un expediente de exclusión a fin de correrle traslado a personero legal para que pueda presentar los medios correspondientes y en forma oportuna el jurado electoral se volverá a reunir para tomar la deliberación correspondiente y, por supuesto... ¿Qué cantidad hasta el día de hoy de candidatos a la región entonces tenemos? ¿Se quedan hasta el día de hoy? ¿Cuántos son? Que están admitidos. En estos momentos se encuentran en proceso de plena... estamos inadmitidos. Inadmitidos los candidatos. Por ejemplo, tenemos el partido Frente de la Esperanza, ha sido admitido en parte. El Movimiento Acción Nacionalista Peruano MAMPE, admitido en parte. El propio Movimiento Regional El Maicito, admitido en parte. Y los demás han sido declarados inadmisibles y se encuentran en periodo para los efectos de que puedan cumplir con los requisitos a fin de poder resolver el caso lo que considere conveniente. Nuevo. Y en el caso de Acción Popular, la lista regional fue declarada improcedente por extemporáneo. Es decir, que es el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que definir. Exacto, sí. O sea, toda decisión que tome el jurado electoral, por ejemplo, si declaramos inadmisible o si declaramos improcedente una lista distrital, provincial o regional, las partes, de acuerdo a la tutela del debido proceso, pueden interponer un recurso de apelación a fin de que el Jurado Nacional de Elecciones defina en última instancia. Y nosotros, por supuesto, tenemos que acatar. Significa que ellos continúan en carrera.